El comercio de Chile con el resto del mundo disminuyó 7.4% en 2019, afectado principalmente por las tensiones comerciales, situación que el gobierno busca revertir este año al ampliar su canasta exportadora y aumentar su posición en los mercados. La palabra clave para 2020 es diversificación, afirmó en rueda de prensa el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. Agregó que se exploran nuevos lazos comerciales con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, India, la Comisión Económica Euroasiática, África y Medio Oriente. La idea es sumar iniciativas que permitan facilitar inversiones o nuevas negociaciones comerciales en torno al intercambio de servicios y la economía digital. Lo que a Chile le importa es que lo que se busca es tener un reimpulso del sector industrial chino, del sector manufacturero chino y norteamericano, donde Chile es un proveedor de insumos importante. Entonces, es difícil apuntar un número, pero al menos nosotros queremos retomar la senda de crecimiento anual del comercio con China, que es de un 16% al año. El funcionario precisó que también se busca posicionar al comercio exterior chileno como un conductor de la inversión extranjera. En 2019, el intercambio comercial de Chile sumó 139.275 millones de dólares. Hablar con los inversionistas que tienen hoy día presencia y que tienen posiciones en Chile para poderles dar información, y muchos de ellos entienden, por un lado, o sea, muchos de ellos llevan décadas en Chile y han visto pasar también al país por distintos procesos, tanto más complicados que este, y por lo tanto tienen una mirada de largo plazo. Yáñez señaló que pese al complejo panorama externo y a la crisis social que estalló en Chile el 18 de octubre pasado, se evidenció en diciembre anterior un aumento interanual en los montos exportados. Digamos, hay un tema de incertidumbre y de crisis sociales, no solamente en Chile, sino que en 17 otros países, y por lo tanto esto lo ven en otros países de la región, saben que hay un componente global en esto y confían en la capacidad institucional de Chile, en su track, digamos, de varias décadas de estabilidad, digamos, y de Estado de Derecho para poder responder a la crisis, y por lo tanto tienen una mirada menos ansiosa respecto al futuro de Chile. En ese contexto aseguró que en materia de inversiones, el stock de 2019 fue superior al de 2018 con unos 16 mil millones de dólares, sin dar cuenta de caídas o retiro de capitalizaciones producto de la crisis, que acumula casi tres meses de incesantes protestas en las calles. En esta línea afirmó que existe confianza hacia Chile por parte de los mercados internacionales, por lo que le parece importante transmitir que Chile se va a mantener como un país abierto al mundo en comercio e inversiones. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.